A ver, ahí estás, Sí, Kenku. Ay, ¿me genial. ves? Listo, sí, yo te veo. Para que esto lo tengo que poner acá. Ah, estoy hecha una youtuber, me encanta. Listo. Ahí está, ahí te veo. ¿Cómo andas, Kenku? ¿Cómo va? Bien, Venus ¿vos? es la diosa del amor. ¿Lo dije bien? No, es Uy, sí, la Afrodita. diosa del amor, de la Perdón, belleza, de del la sensualidad. placer, de los vínculos, de sensualidad, Y sí, muy bien recién dicho. teníamos una relación poliamorosa y teníamos a ella geminiana. Y a los chicos, uno era de Cáncer y otro de Tauro. Pero ella se Muy relaciona con el interesante. taurino y la geminiana se relaciona también con el canceriano. ¿Qué? No puede ser de otra forma igual, porque Géminis es uno de los signos, digamos, que tiene más tendencia también a esta forma de vínculo ¿Por? del poliamor. Y porque Géminis, primero que es de aire, entonces es un signo que siempre va a tender a la volatilidad, a lo nuevo, a la búsqueda siempre de nuevas formas. Y aparte, Géminis es el signo de los gemelos, del juego, de la diversión. Entonces, digamos que para Géminis siempre todo es un juego, ¿sí? Y Venus en Géminis, digamos que siempre va a estar buscando, o su deseo va a moverse a través de todo lo que le produzca placer a través del juego, de la diversión. Es como el picaflor. Ajá, Géminis es el picaflor Es y el el picaflor. juguetón, el que quiere aprender, conocer cosas nuevas. Muy bien. Y después me llamó la atención del sol en Cáncer, ¿no? Que busca como el hogar y la familia. Igual justo él, que era Andrés, habló mucho como del compañerismo, ¿viste? Que era lo que más valoraba de ella, de Malena. Andrés es el canceriano. Sí. Claro, bueno, de Cáncer me sorprendió, la verdad, porque hay que ver igual dónde tiene a Venus, porque específicamente cuando decimos el signo de yo soy de, estamos hablando del Sol. Entonces, el Sol es más la identidad. Pero igualmente también, digamos, es lo que tiñe toda su energía. Ah, Entonces, perdón, entonces la persona se tiene que fijar a dónde tiene Venus. en realidad, lo ideal es que se fijen dónde está Venus. Porque Bien. Venus es el planeta que representa esto, ¿no? Va a ver, ¿desde qué energía nos movemos hacia nuestro deseo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que Bien. nos prende? Bien, entonces para vamos a hacer esto lo más práctico posible porque entiendo que a mí me gusta la astrología y yo sé a qué sitio ingresar para fijarme la carta natal y todo eso, pero el que está en casa ahora o tiene el celu Sí. a Manu lo tengo yo que es mi A productor, mano. a mano. Entonces, entra, ¿a qué página le recomendás que entre a hacerse la carta natal y le damos el paso a paso para hacérsela para que vayan chequeando su Venus mientras hablamos de Venus? Ahora para hacer en vivo el paso a paso, No, bueno, hay una que es decímelo muy y yo lo voy simple. diciendo. ¿Qué página te Ah, gusta? bueno. Hay una que está buena, que es muy simple, que puedes encima elegir qué aspectos ver y qué planetas, que es cartanatal.es. Ah, O si no, perfecto. astro.com A también, ver. pero cartanatal.es está muy Yo me buena. hago la capa y lo voy a tratar de hacer en vivo. A ver, para. Uy, te saqué a vos, qué bueno, no importa. ¿Cómo es? Cartanatal.es. Ah, esta es Punto buenísima. es. Listo, perfecto. ¿Vos me ves bien, Jimé? ¿Cómo? ¿Me ves bien, Dio? Sí, no, ahora no porque yo te saqué, Ah, ok. pero hice lío. No importa. No, Bueno, no, tranqui. cartanatal.es, ahí entran, es así, ¿no? Cartanatal.es. Yo te veo Así perfecta, ¿eh? es. Okay, Sí, perfecto. ahí está. Cartanatal.es. Entran ahí, ponen fecha de nacimiento, nombre, ubicación y muy importante el horario en el que El nacieron. horario. El nombre no es importante porque no va a afectar, porque más que nada la carta natal es una coordenada, latitud y altitud. Bien, y ahí el Venus, ¿a dónde lo van a encontrar? El simbolito de Venus es un símbolo que es una cruz y un círculo arriba. Bien, perfecto. Bien. Bueno, ahora después lo voy a mostrar. Yo ahora en un toque lo voy a mostrar así lo pueden ir viendo. Y Dale. entonces, ¿qué signos son los que tienen más tendencia al amor libre de Venus, ¿no? Bueno, Hablábamos. yo lo clasifiqué por elemento, me pareció un poco más ahí ordenado. Igualmente vamos a signo por signo, pero vamos a empezar por los signos de fuego, ¿sí? Okay. Que son los signos más fogosos. Y en este caso, bueno, vamos a enfocarnos justamente, ¿no?, en Venus por cada signo. Dale. Bueno, tenemos a Aries,
primero que Aries es el más apasionado, uno de los más apasionados del zodíaco. Son bastante impulsivos, son los que siempre van a estar buscando iniciar. Son los que siempre les gusta también lo difícil. Entonces, en un punto, digamos que le gusta lo que es un reto siempre. Entonces, puede ser que tenga una tendencia, ¿no? Como que tenga también esto habilitado porque a la vez son muy libres, buscan libertad. Entonces, no le gustan las ataduras a los arianos. Sí. Lo que también puede pasar es que estén como todo el tiempo iniciando quizás relaciones con Venus en Aries y que no lleguen a concretar ninguna. Entonces, desde ese lugar también puede ser que tengas la tendencia Sí. a este amor más libre, ¿no? Y muy pasional también. Bien, perfecto. Ojo con los celos, lo único de los arianos, pero bueno, ¿Son eso muy tendrán celosos los que arianos? manejarlo. Y sí, pueden ser celosos, porque aparte son como el niño también en un punto, entonces pueden estar como buscando llamar la atención desde ese lugar. Bien. Pero como les gusta la libertad también, ahí tienen que, también está bueno que se vean en los dos aspectos, ¿no? Que tengan Venus en Aries, o en casa 1 también puede ser, porque Aries rige la casa 1, entonces que se vean energía alta y baja, ¿no? Bien. Justamente ahí, en esos Perfecto. lugares. Después tenemos a Leo, también signo de fuego, Sí. que Leo es parecido en ese sentido a Aries, con el tema, más que nada, no tanto de los celos, sino del tema del ego. Que a Leo tiene un ego muy sensible, entonces, si no es algo, si no es como una forma muy charlada o muy, muy sincera, puede ser que Leo salga herido de un tipo de vínculo O de sea, amor a libre, Leo le ¿no? puede costar mucho más una relación abierta. Sí, por el tema del ego, porque Okay. necesitan llamar la atención, entonces también se pueden poner como en ese lugar de ego herido, ¿no? Entonces, y también, bueno, necesitan tener mucha atención los leoninos, y Venus en Leo sobre todo. Entonces, si no son el centro de atención, por ejemplo, en el caso que veíamos recién de esta... De ellos, no me acuerdo el nombre, Malena era, Malena, creo. sí. Malena. En ese caso, por ejemplo, ella podría ser perfectamente una leonina, ¿no? En otro aspecto, y ser el centro de atención, Claro, ¿no? no Que ella sabemos a dónde decida. tiene el Venus Malena, Hay capaz que ver que dónde tiene sí, en Venus, hay Leo. que averiguarlo. Sí. Bien. Bueno, después, por último, tenemos a Sagitario como signo de fuego, que de los tres, diría que Sagitario es el más propenso, Venus es Sagitario. Porque Sagitario es la libertad, la expansión. Le gusta también todo lo que es lo exótico, lo foráneo, lo extranjero. Hasta podría ser que se relacione Venus en Sagitario con personas del extranjero. Le gusta lo diferente, lo Qué étnico, todo lo que lo lindo. lleve a expandirse. Sí, todo lo que ¿Sabes lleve quién como tiene más Venus en allá de lo conocido. Sagitario? ¿Vos? Sí. Qué casualidad. No, en No me serio, contame acordaba. más. Entonces, mira, Bueno. con el extranjero. Ah, En el extranjero, querida, y escuchame con una el amor cosa. libre, mira vos. Bueno. Sí, re, más que nada eso, la experimentación, como si fuera Ah. esta libertad de experimentarse, experimentar el amor por el amor y la libertad y el placer también y los excesos, ¿no? Es como si fuera, medio, se me vino una cosa medio romana por ahí. Es re Ah, sagitariano eso, ¿sí? Con sí. filosofía y poesía, ¿no? Como todo Del lo que sea disfrute. como, Sí. sí, disfrute. Por todos lados, A full. Es por todos los verdad que sentidos. cuando, para los que después saquen la carta, que les recomiendo que hagan esto, que entren a Google y pongan carta natal y ahí el primer link que aparece es carta-natal.es, entonces ahí van a poder hacer la carta. Digo, que está bueno fijarse en eso y es verdad que cuando te encontrás con alguien que tiene tu mismo Venus, es como que compatibilizás en el tema de los placeres, o sea, es como más fácil entender el disfrute del otro y así. Recontra. Sí, también por el elemento, pero por sobre todo si es el mismo, se van a entender súper súper bien porque van a hablar el mismo idioma. Claro. Les van a gustar las mismas cosas, van a divertirse de la misma forma. Por ejemplo, un Venus, vamos a pasar a los de tierra, un Venus en Tauro, que Venus en Tauro es recontra del apego, de su casa, de su lugar, de su espacio. Es también un signo que le gusta el disfrute porque, de hecho, Venus está en su casa, ¿sí? En Tauro, rige a Tauro. También rige a Libra, pero ¿qué pasa? Tauro es mucho más del apego y le gusta ir lento, ir profundo y a lo seguro también. Bien. Entonces, en un punto,
A ver, si tengo un Venus en Tauro y me encuentro con un Venus en Aries, no van a tener mucho, mucha compatibilidad porque no les va a gustar lo mismo. Y Aries va a querer rajar todo el tiempo a hacer cosas nuevas. Y Tauro va a quedar en su casa cocinando y las velitas y la Claro, nada que música. ver. Pero bueno, también se pueden complementar, ojo. Incluso vos estás hablando de Venus, pero porque digo, la gente va a decir de qué están hablando, ¿no? Porque para entender un poco astrología es como que hay que ir medio de a poco, pero en realidad cada signo que mencionaste, hablabas de Venus, pero digo, pienso en personas que tienen, que son de ese signo y responden al mismo patrón, es decir, no me imagino a un taurino en una relación libre, aunque recién vimos a uno, pero quizás como les cuesta un poco más, o en Claro, realidad porque una no. cosa es el sol, que es la identidad, que también es lo primero que vemos en la persona, es lo que brilla. Ese es el sol con lo que se identifican. Pero Venus puede estar un poco más escondido y también hay que ver si están viviendo su Venus realmente, porque también hay mucho prejuicio, como hablaban antes, hay mucho mandato, mucho dogma, mucho, también es un tema cultural, social. Sí. Entonces, puede ser que nuestra energía venusina, que es nuestro deseo auténtico, esté tapado, esté Sí, esté apagado. Entonces, por reprimido ahí. o algo así. Sí, y muchos que estén escuchando acá por ahí no se identifiquen con su Venus, pero bueno, está buenísimo que puedan, si no se identifican, que puedan leer e investigar acerca de su Venus natal, porque Sí. justamente aceptar eso, cómo somos y qué nos gusta, es muy importante para después empezar a hacer elecciones conscientes, más que nada, ¿no? Ok, si yo entiendo que mi Venus en Tauro pide seguridad y quiero practicar un amor libre, bueno, voy a poder hacerlo dentro de unos parámetros que quizás me sienta más cómodo, más Sí. cómoda. Bueno, Sí, si a que alguno le es. divierte empezar a investigar un poco más sobre su carta natal, porque creo que acá la idea va a ser hablar siempre de astrología, también pueden entrar a una página que se llama Venus Astrología, la pueden googlear Venus Astrología y ahí les va a salir con un poco la descripción y todo. Y si no, la próxima nos pueden mandar las preguntas que ustedes tengan a jimealograndi@gmail.com. Y ahí recibimos las preguntas como para ir respondiendo más personalizado, que Q, si te parece, por si alguien tiene alguna duda Me re divierte. sobre su carta natal o ese tipo de cosas, que está bueno para el autoconocimiento también, ¿no? Para explorar un poco de por qué todos tenemos algún mambito, algún problema o alguna cosa para potenciar. Entonces está bueno conocer la carta natal. Y algún día los tenés que hacer tarot, eso sí. Y ahí la gente Obvio. que participe en vivo y se vayan metiendo y que Acá excusa. tengo a nuestra Venus del tarot A ver, acá en saca las una, manos. porque ya tenemos que cerrar. Para La ser rápido, emperatriz. vos podés a sacarnos una carta de tarot ahora como para, no sé, lo que se te ocurra. Puede ser el cómo de la Ya. semana o lo que sea. Y ya cerramos Bautismo así. del programa. Ah, el El bautismo del mundo. programa. ¿Qué es? El mundo. Vamos, el mundo. Nos salió Espectacular. Manu. El mundo Vamos. es el equilibrio fluido de todos los centros, de todo, del fuego, del aire, de la tierra, del agua. Sí. Y es aprender a bailar también con nuestro ser que no es ni femenino ni masculino, sino que somos seres. Digamos, andróginos, Claro, ay, me no quedé sin binario. luz, ahí está. Claro, entonces somos seres que no tenemos etiquetas, sino que podemos identificarnos también con ese lugar, ¿no? Que es nuestro lugar auténtico, más allá de todo el condicionamiento y demás. Así que, bueno, espectacular este augurio también para este programa, Qué Jime. lindo, bueno, me encantó, qué Q. Genia, bueno, la Bueno, la próxima vamos próxima podemos a. seguir con los demás signos. Sí, ya tarotear. Que me parece Bueno. que está bueno que la gente va a querer que les taroteemos en vivo. De una, y les cuento que en julio arranco un cursito de autoconocimiento desde su carta natal, así que después quienes les interese me pueden consultar. Bien, perfecto, ahí tiene el contacto. Gracias, qué Q. Un beso enorme. Un placer, Jimmy, a Mil, vos. mil gracias. Besitos. Cuídate, nos Chao a vemos. todos.